Hola, buenos días a todos y muchas gracias por vuestro interés en este ciclo de talleres Amazon Despega. Está estructurado en dos módulos, uno online y otro presencial, y hoy nos ocupa el primer módulo que consta de dos sesiones. Y para eso tenemos con nosotros a Antonio González, profesor en IE Universidad, y a Markel Gajate de Amazon. Entonces, bueno. Os dejo con ellos que se van a presentar o van a hablar. La primera sesión va, va a tratar de la gestión de los canales en el panorama digital y luego Markel nos va a hablar de lo que supone un lanzamiento perfecto en Amazon. Así que, bueno, os dejo con ellos. Buenos días a todos. Bueno, como eh, sois finalistas del programa Amazon Despega, pues ya me conocéis, ya me habéis sufrido, o al menos en el asíncrono. Y ahora, bueno, pues estamos aquí eh, para hacerlo eh, en directo, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a estar un rato aquí juntos y vamos a hablar de la estrategia de pricing para la distribución internacional con un enfoque en el canal digital, que luego pues Markel eh, os explicará muy bien en detalle cómo hacerlo en, en, el, en vuestras cuentas de Amazon. Markel, si te quieres presentar. Muchas gracias Antonio eh, nada soy Markel Gajate, eh, soy gestor de cuentas de moda en, en Amazon España, aunque trabajamos con toda Europa, y también soy el responsable de despega en España. Por lo tanto, pues eh, nada, dejo paso a Antonio y luego os comentaré yo sobre el lanzamiento perfecto en Amazon. Bueno, pues eh, vamos allá. Intentaré cumplir fielmente con eh, las indicaciones de tiempo que me han dado. Eh, me gustaría que al final, eh, bueno, pues me compartierais vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras cuestiones. ¿sí? Eh, por lo que hemos podido ver en la previa al inicio de la charla, el, el chat está habilitado y normalmente debería dejaros eh, poner ahí vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, eh, por si, bueno, creo que todos me conocéis, pero brevemente, bueno, pues que sepáis que aparte de ser profesor adjunto en el IE y haber tenido, bueno, pues algo que yo considero que es una, una lotería, una suerte, que es haber sido y ser todavía el director académico del programa Amazon Despega, para mí es una satisfacción porque yo ya era un gran cliente de Amazon antes de empezar con este programa, ¿no? Y luego os contaré alguna anécdota. Pero bueno, más allá de dar clase de and Marketing en el IE, eh, también doy formaciones eh, a empresas, a gerentes y a emprendedores como vosotros y a otros de empresas bueno, pues, que van desde la industria de la banca a la industria del petróleo, como Aranco, que como sabéis es uno de los patrocinadores de Fernando Alonso en la Fórmula 1 o Philip Morris. ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que tengo la suerte de tener eh, una vida eh, bastante transversal y eso me permite bueno, pues, aprender en cada interacción que tengo pues, con, con gerentes como vosotros, con emprendedores, con ejecutivos. Y, y bueno, pues además todo esto con mi labor de emprendedor, que es eh, una de mis eh, actividades principales junto con las enseñanzas eh, en el IE en mi vida, ¿no? Que es el emprendimiento en el área de eh, los dispositivos médicos. ¿no? Entonces, bueno, sin enrollarme más, eh, paso a comentaros un poco eh, el por qué estamos aquí. Esta, hoy estamos, uh, es nuestra primera sesión juntos en esta semana intensiva que tenemos con Andalucía y en un par de semanas o dos y media si mal no recuerdo volveremos a estar juntos pero qué es de lo que vamos a hablar hoy por qué estamos hoy aquí bueno pues mmm, venimos hablando de la gestión eh, de la venta digital eh, particularmente eh, en Amazon pero eh, Amazon ha sido tan generoso que nos ha permitido eh, durante todo el programa despega pues daros una formación eh, sin límites y permitiros tener un sesgo mmm, cero, es decir, una visión completa 360 sobre lo que supone la venta digital, tanto para aquellos que ya tenéis una pyme y ya estáis vendiendo en los canales tradicionales o estáis vendiendo offline con vuestros comerciales eh, o en vuestros mostradores o en vuestras tiendas, como aquellos que tenéis un proyecto emprendedor que estáis sacando adelante. En todo esto, eh, lo más importante, eh, quizá es el, el, la gestión de los precios, ¿no? el pricing, como decimos cuando hablamos en inglés. Y os pido que me disculpéis si meto alguna palabra en inglés porque es, eh, es eh, la costumbre. ¿no? Mis alumnos de la universidad eh, solamente damos clases en inglés. Entonces, eh, estamos aquí para hablar de precios, para hablar de precios en un entorno de la venta digital. Hablaremos también eh, del canal de distribución más en profundidad. Y en detalle, hoy vamos a ver mmm, por qué la estrategia de precios es fundamental. Por qué la estrategia de precios es estratégica? Estrategia es una palabra que cuando queráis quedar bien o impresionar a la gente, metedla, metedla en la frase. No, pero aquí no es una cuestión simplemente de comunicación. Es una cuestión de trascendencia. La gestión de los precios es una cuestión de vida o muerte para vuestros negocios. Y eh, además, aunque la gestión de los precios sea algo táctico, una variable del marketing que podemos cambiar rápidamente, yo puedo decidir si esta taza la vendo en Amazon, esta taza de merchandise y la vendo por 3 euros, por 5 o por 12, pero las implicaciones van a ser estratégicas y mi capacidad de fijar un precio va a depender de mi estrategia de marketing. Vamos a reflexionar sobre ello también. Pero antes de entrar en esas profundidades, os voy a dar un poco de contexto sobre lo que se denomina la psicología de la gestión de los precios. Eh, yo creo que va a ser muy fácil daros cuenta de algunas situaciones en las que a nivel de consumidores o incluso a nivel de compradores, de empresas, os habéis encontrado. Luego vamos a hablar mm, de la gestión de los precios en un entorno internacional, porque Amazon eh, no es el líder del comercio electrónico por casualidad. Amazon es el líder del comercio electrónico porque, bueno, primero porque han inventado el comercio electrónico prácticamente tal y como lo conocemos hoy día, pero además porque tienen una mm, obsesión con los clientes, con la satisfacción de los clientes y con que cada vez compremos más y mejor en Amazon, lo cual también tiene que ver con los precios. ¿no? Eh, a todo esto decir que todas las imágenes que utilizo en esta presentación están libres de copyright, salvo con aquellas que son de periódicos o donde estoy citando las fuentes. Entonces, ¿por qué la gestión de los precios es algo absolutamente, absolutamente fundamental? porque es la única fuente de ingresos de nuestro negocio. Todas las demás cosas que estamos haciendo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son centros de coste. La gestión de los precios es el único centro de beneficio que tenemos en nuestras empresas, en nuestras startups o en nuestros negocios de autónomos. Y claro, ¿qué es lo que pasa que gestionar los precios pues no es fácil, ¿no? Habrá muchos que dirán Antonio, es que a mí no me gusta gestionar los precios o no se me da bien gestionar los precios porque no me gustan los números o no se me dan bien los números. Bueno, eh, el hacer números a día de hoy nunca ha sido eh, tan fácil como lo es ahora, a día de hoy es muy sencillo, pero el hacer números en torno al precio es una reflexión mmm, que no es la inmediata, no es la acción que tenéis que tomar. Lo que tenemos que entender es... Nuestra estrategia, nuestro marketing y a nuestros clientes para poder definir un precio. De eso vamos a hablar hoy. Os voy a ofrecer también una herramienta, una estructura, un marco de análisis que se denomina rango de precios, que me enseñó eh, un profesor que se llama Emilio de Velasco, que tuve la suerte de tener cuando fui eh, alumno de máster de Lie y que aquí os voy a compartir. Entonces, en general yo no sé si somos buenos o malos, ahora os voy a compartir una reflexión, pero además de esto, ¿cuáles son las ramificaciones de esta importancia de ser el único centro de beneficios de vuestros negocios? Bueno, en primer lugar, porque eh, ya no competimos con la empresa que está en Huelva, o que está en Dos Hermanas, o que está en Santiago de Compostela. Competimos no solo con toda Europa, que es donde eh, a priori, pues eh, sin más complicaciones, nuestra cuenta de Amazon nos va a permitir, sino que competimos globalmente. En general estamos compitiendo con marcas, con empresas que ni siquiera sabemos que existen. Ese es el primer tema, porque tenemos que entender el posicionamiento de nuestro producto no solo a nivel regional, provincial o nacional o europeo, sino a nivel global, porque va a haber alguien en Portugal, va a haber alguien en Marruecos, en Brasil, eh, en Corea, que está yendo a por los mismos clientes que nosotros. En segundo lugar, la gestión de los precios es crítica porque existe una percepción de valor. Y claro, aquí alguien podrá decir: bueno, Antonio, pero la percepción del valor a través del precio eso es algo mmm, que quizá corresponde eh, a empresas que tienen una marca fuerte, ¿no? Pues Elie, eh, Amazon, mmm, qué sé yo, Bayer, eh, el Sevilla, el Betis, ¿no? eh, todas estas marcas que conocemos. Bueno, sin duda. Ahí existe una percepción del valor que está relacionada con el capital de marca y el posicionamiento que tenga esa marca y la conexión que tenga esa marca, pero del otro lado, a nivel de consumidor, eh, eh, la gerente que está viendo esto, el joven emprendedor eh, que está preocupado, existe más allá de tu perspectiva, de tu, la organización que vende una percepción del valor que va asociada al precio. Y ese precio que tú le pones a tu producto, independientemente de que tengas una marca o no, tiene un efecto, teniendo en cuenta la psicología humana y la percepción del valor. También vamos a hablar de eso. El, el siguiente factor, el tercer factor que digamos que aterriza la importancia del precio, es la optimización de los márgenes. Quizá esto es mucho más sencillo para todos nosotros, más sencillo de entender. Porque al final, bueno, pues si gano 10 céntimos más por cada producto que vendo, eh, la cosa cambia. ¿no? Y normalmente, para aquellos que no tengáis eh, experiencia todavía de ventas en Amazon, vender en Amazon va a incrementar vuestras ventas al menos en un 10%. Vais a crecer a doble dígito, partiendo de donde partáis. ¿no? Estaba hace unas semanas con una persona que fue primero eh, alumno y ahora amigo. Eh, que gestiona pues, eh, productos cosméticos y eh, habían empezado a vender online, bueno, pues por probar, con un poco de desgana, porque alguien lo había sugerido en una reunión, y eh, en los últimos 12 meses llevan vendidos más de 150.000 euros adicionales a lo que ya vendían. ¿no? Luego, además, la gestión de los precios es importante para la satisfacción del cliente, no solo para atraerlos, sino para retenerlos. ¿no? A veces parece que una promoción, un descuento, pues puede ser muy interesante para que alguien venga y te compre, pero no podemos normalmente eh, basar la supervivencia de nuestro negocio en comprar clientes, que es lo que hacemos con un descuento. No, tenemos que pensar en cómo retenerlos. Entonces, quizá vamos a tener que reflexionar también eh, sobre mm, el equilibrio entre el volumen y la rentabilidad. ¿no? Normalmente un cliente rentable da los mismos problemas o menos que un cliente que es menos rentable. Entonces yo creo que debemos enfocarnos siempre que sea posible eh, dentro de nuestro rango en tener clientes que sean rentables. ¿no? Luego es importante entender o al menos realizar la reflexión. Da igual que vendamos sudaderas, que, que vendamos vasos de merchandising o muebles, que entendamos... Al menos de una forma muy básica, que hagamos la reflexión de cómo afecta eh, en nuestro negocio la variación de los precios con respecto al volumen de la demanda. Es decir, lo que se denomina la elasticidad. ¿no? Es decir, si tenemos un producto que es elástico o que es inelástico. ¿no? Es decir, elástico significa que normalmente cuando baja el precio sube el volumen. Inelástico significa que como lo necesitas, si lo puedes pagar, lo vas a comprar. ¿no? Podría ser un poco el ejemplo. Eh, de los combustibles. ¿no? Si los necesitas porque tienes tres furgonetas y tienes que hacer reparto, pues tienes que comprarlo al precio que sea y los otros con el margen o subir los precios. ¿no? Y por último, bueno, pues eh, las decisiones que tomamos en cuanto a los precios tienen una repercusión. ¿no? Eh, quizá mm, a día de hoy pues eh, hay algunos productos de la cesta de la compra, no solo el combustible, sino también el aceite. Que tenemos muy claro, ¿no? Eh, yo, como habéis notado por mi acento, pues eh, no nací en Huelva, nací en Galicia, en concreto eh, en Orense. Entonces ahí tenemos mucha familiaridad y mucha vecindad, eh, igual que eh, los que seáis de Huelva, eh, con Portugal. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que eh, ahora, bueno, ya de durante un tiempo, los portugueses vienen a Galicia, o a Extremadura o a Andalucía, a. Eh, echar combustible y ahora los españoles estamos yendo a Portugal a hacer a veces la cesta de la compra. Esto es lo que se refiere un poco al arbitraje y a los efectos que puede tener en eh, el desplazamiento de la demanda hacia mercados vecinos, mercados paralelos o mercados grises, que nada tiene que ver con eh, el mercado negro. Lo digo por si alguien eh, lo está pensando. ¿sí? Entonces, bueno, eh, si queréis empezar a probar el chat. Aquí os lanzo una pregunta. En general, ¿cómo pensáis que somos de buenos gestionando precios en este país nuestro? ¿Somos buenos? ¿Somos muy buenos? ¿Somos regulares? ¿O somos eh, desastrosos? Entonces, si podéis empezar eh, a hacer la prueba, veo que aquí Maruja, Limón y Álvaro están diciendo que eh, somos reguleros. Bueno, me gusta mucho esa expresión porque es eh, una forma de poner en positivo regular, ¿no? Cuando algo va a regular... En español significa que no va muy bien, ¿no? Sin embargo, en inglés algo regular es algo que va sobre el promedio. Bueno, pues agradeceros esa reflexión que nos habéis compartido. Entonces, bueno, aquí tenéis... Bueno, a mí me gusta el vino, ¿no? Eh, lamentablemente no, no tomo muy frecuentemente los vinos que os voy a enseñar hoy, pero sí me sirven para reflexión de, de precios que quiero hacer. Aquí veis una botella de Vega Sicilia único. Eh, dice... O la LOE también que le parece difícil, efectivamente es difícil. Vamos a ver si hoy con esta reflexión lo podemos facilitar un poco. Tenemos aquí una botella de Vega Sicilia único, que ¿sí? es una botella que en función de las añadas va de los 300 euros a los 500 a los 600. ¿no? Y aquí eh, os pongo un vino francés, Chateau Lafitte, que es uno de estos vinos franceses eh, de gran renombre, que son unos vinos que compiten mucho, ¿no? Chateau Lafitte y Chateau Margot que compiten, digamos, eh, en la misma categoría que eh, Vega Sicilia Único, ¿sí? de Ribera del Duero. Son vinos eh, que compiten y cuando se hacen los que se denominan testigos, es decir, a la gente, a los catadores les ofrecen los vinos eh, sin saber a qué bodega pertenecen. En algunas añadas, en muchas cosechas, Vega Sicilia sale por encima a nivel de satisfacción, de degustación, de cata, de, por ejemplo, Chateau Lafitte o Chateau Margot. Lo que vemos aquí es que la botella de Vega Sicilia, que es una gran bodega, está en 425 euros y la botella de Chateau Lafitte está en el doble. ¿no? Y si vamos a un restaurante, la diferencia es incluso mayor. ¿no? Pero esta es una captura de pantalla que hice ayer cuando estaba revisando los precios para la presentación de hoy. ¿no? Entonces, eh, hay una gran diferencia. ¿no? ¿Qué os quiero decir con todo esto? Bueno, pues quiero deciros que hay un gran margen de mejora. ¿no? Eh, yo tengo un caso práctico que escribí con un especialista del mundo del vino aquí en el IE, que es el profesor Fernando Cortiñas, fue mi profesor, eh, ahora es un amigo y un mentor, y tuve la suerte de escribir un caso práctico con él sobre los vinos de Georgia. Y la realidad es que el precio promedio de un litro de vino que se vende en España está entre 1,5 y 2 y euros, y un litro de vino que se vende en Francia, no de un, vino francés, de un vino francés, o de un vino que puede ser un vino de La Mancha, pero que se embotella en Francia, es decir, viaja a granel en un camión cisterna hasta Francia, está en promedio entre los 5 y los 7 euros. A día de hoy creo que está por encima de los 6 euros debido al efecto de la inflación. ¿Qué significa esto? Esto significa, mis queridos emprendedores y gerentes, que hay mucho margen de mejora de gestión de los precios, como, o, o hacemos una gestión regulera, ¿no? como bien habéis eh, comentado eh, algunos. ¿no? Y esto, esto se, ¿por qué se hace? Bueno, pues se hace porque, eh, bueno, hay una cosa que se llama el efecto del país de origen. Y en el caso de Francia, para algunos de sus productos, como por ejemplo los productos como el vino, algunos productos relacionados con la alimentación, aunque no todos, o con el mercado del lujo, como eh, existe esta empresa que se llama Louis Vuitton o LVMH, -L ¿sí? que es eh, una de las tres grandes o, o tres mayores empresas de, eh, del mundo por capitalización bursátil, o de las cinco mayores, es decir, se está dando la mano con Aranco, con Apple y con Amazon lo que sucede es que bueno pues tienen esa, esa propiedad, digámoslo así, de la calidad, del lujo, del saber hacer. pero por qué tiene el doble de precio? es solo un tema de, de calidad que hemos visto que está muy similar a la calidad que pueda tener un vega sicilia. pues, principalmente, no es un tema de calidad. principalmente, es un tema de costes. Bueno, es cierto que los costes de explotación, de recolección eh, o de mano de obra en Francia son superiores a España, pero no para justificar que el precio sea el doble. ¿Es el, este efecto del eh, mercado o país de origen tan fuerte como para justificar el doble de precio? Pues yo creo que no. La diferencia de que una botella de Vega Sicilia cueste pues o tenga un precio de la mitad, que un Chateau Lafitte o un Chateau Margot es la gestión de los precios. Si vais a Francia, si tenéis amigos franceses, yo he tenido la suerte de trabajar 11 años en una empresa francesa, los franceses se lo creen. Se lo creen. Los franceses se creen que sus coches son los mejores. Los franceses se creen que París es la ciudad más bonita del mundo. Es muy bonita, pero no es la más bonita del mundo. Para mí Sevilla es más bonita que París, ¿no? por ejemplo, ¿no? que es una eh, Granada para mí, tiene mucho más encanto que París. Pero París tiene mejor marketing. Los franceses se lo creen más que nos lo creemos los gallegos, los andaluces o los españoles en general. Y eso hace que el posicionamiento de sus marcas sea más elevado, porque ellos cargan más sus precios. No son mejores que nosotros, os lo dice una persona que ha trabajado 11 años. Eh, en una empresa francesa. Veo que hay algunas personas que creo que me están dando las gracias eh, irónicamente por estos comentarios, pero bueno, eh, es un poco por hacer conexión eh, con los que nos estáis escuchando, ¿no? Eh, pero se, se entiende el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto viene de que eh, quizá tenemos un margen de mejora y también desconocemos algunos de los fundamentos de la gestión de los precios, ¿no? Entonces... Eh, ahora entro en la siguiente parte, después de esta introducción, de esta provocación de deciros que tenemos que gestionar mejor nuestros precios, de algunos efectos de la psicología humana, que con independencia de que tengas una marca muy fuerte como Amazon o como IE o como Microsoft, vas a poder aplicar, pero a ti, aunque seas Antonio González, Sociedad Limitada, que estás vendiendo eh, merchandising online, también puedes jugar con estos efectos de la psicología. El primero de ellos es lo que se denomina el efecto ancla, ¿no? que consiste en crear un precio de referencia para un producto o para una categoría. El anclaje normalmente es algo que está presente en nuestros cerebros y entonces tenemos una referencia. Yo, pues cuando estoy en Madrid, me voy a tomar una caña o un vino, pues tengo una referencia de precios. Entonces, pues voy, vamos dos o tres amigos, nos tomamos un vino, una caña cada uno, pues son 10 o 12 euros. ¿no? Cuando este mismo ejercicio lo hago en Orense, Ahora ya no, pero durante mucho tiempo teníamos dudas y decirle, oye, que hemos pedido tres cervezas. Y te decía, no, no, está bien, 6.50, ¿no? Entonces, mmm, tenemos todos una referencia. Existe un efecto de anclaje, es decir, tenemos un sesgo a nivel cerebral que a la hora de tomar decisiones con las compras, ¿sí? siempre vamos a referenciar todo a, para llegar a esa conclusión de si algo es caro o algo es barato al precio de referencia que tenemos en la categoría. ¿Y por qué os comparto este primer efecto? Porque en este rango de precios que vamos a hablar al final de la sesión, vais a tener que tener en cuenta o debéis considerar cuál puede ser el precio de referencia para los productos que vosotros vendéis dentro del segmento de clientes que estáis abordando. ¿no? Entonces, el primer efecto, el efecto ancla. Más conocido es el efecto del redondeo psicológico o el descuento psicológico, ¿no? El famoso eh, la famosa terminación en 5 o en los mercados anglosajones en 99, aquí es en 95, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro redondea y a pesar de que sepamos que esto es un truco, a pesar de que seas profesor de marketing, a pesar de que des clases de gestión de precios, tú sabes, Antonio, que pues igual no son eh, 3,95, son 4 en realidad, pero mi cerebro se queda con el número entero del precio, que es el 3, y por ejemplo, tiendo a preferir, si para mí el criterio de precio es fundamental, que el que tiene ese descuento psicológico es más atractivo, aunque sea igual, porque 5 céntimos en 4, por ejemplo, pues es prácticamente 0. ¿no? Entonces, bueno, este quizá sea más conocido, pero ahora vienen otros efectos que también tenéis que tener en cuenta que habréis sufrido o que habréis eh, encontrado o que encontráis que son más relevantes. ¿no? Bueno, aquí os pongo un ejemplo de, de la clásica terminación impar o en 5, como bueno, pues eh, este es un caso de comida rápida de McDonald's, ¿sí? Pero eh, es muy importante un tercer efecto que se denomina el efecto señuelo. El efecto señuelo es algo mmm, en la gestión de precios y de las tomas de decisiones de consumo. Que es muy conocido, se aplica cada vez más y tenéis que tener en cuenta. Es decir, tenéis que tener versiones de vuestro producto que son alternativas que están creadas para llevar a los clientes al producto que vosotros le queréis vender. Es lo que se denomina el eh, efecto señuelo o decoy effect, ¿sí? Porque de esta manera, comparativamente, el producto que vosotros queréis vender va a ser más atractivo. ¿no? Si yo os pregunto, de estos dos puntos grises que, ve, que veis en la pantalla, ¿cuál es más grande? Pues cualquiera que esté siguiendo dirá: Bueno, Antonio, pues son los dos iguales, ¿no? Pues efectivamente, son los dos iguales. Pero si hacemos un ejercicio de humildad, de reflexión personal, y miramos con nuestros ojos da igual que sea la izquierda o que sea el derecho, o con los dos, con gafas o sin gafas, siempre nos va a parecer más grande el punto gris que está rodeado por esos puntitos más pequeños que son, bueno, pues un azul verdoso, o, eh, en fin, no soy muy bueno para esto de los colores, que eh, los otros que están rodeados por los cuatro puntos naranjas. Y son exactamente iguales, los dos puntos grises son exactamente idénticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro cerebro humano funciona por comparación. ¿sí? Por eso el efecto señuelo es tan necesario en la gestión de precios y las versiones del producto. Porque yo puedo incluso crear versiones de producto que no van a estar disponibles simplemente para hacer que mi producto sea más atractivo cuando eh, sale, por ejemplo, en la pantalla. ¿no? Y en tercer lugar, eh, perdón, en cuarto lugar tenemos el efecto compromiso. Que es la tendencia humana de irse a la opción intermedia cuando estamos eligiendo. ¿no? Entonces, esto pues, ha sido eh, una fuente de beneficios, en muchos casos, eh, la diferencia entre la vida y la muerte, desaparición de muchos negocios, ¿no? porque eh, el hecho de ponerlo así hace que muchos pidan cafés más grandes. ¿no? no es mi caso, pero si, por ejemplo, voy a pedirme un té o voy a Starbucks, o cuando iba a Starbucks, algunas veces he ido, que no es algo que... que particularmente sea un tipo de café que a mí me atraiga mucho. Pues solemos coger, la, igual que con las palomitas, la opción más o menos intermedia, ¿no? Pues porque quizá la grande es demasiado, demasiada cantidad, demasiado precio, la pequeña pues casi te da reparo decírselo eh, a la persona que te está atendiendo en el cine con las palomitas o al camarero, si vas con gente pues, eh, pues a nadie le gusta parecer eh, a lo mejor rácanos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa tendencia natural a escoger la opción intermedia, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la reflexión después de estos cuatro efectos? Bueno, pues la reflexión es que compramos por comparación. Y si no pensad la primera vez que habéis comprado algo, un producto, un servicio, que no tenéis la más remota idea, no tenéis la más mínima referencia de precio, ¿cuánto os costó tomar esa decisión? Y si seguís recordando, estoy casi seguro de que recordaréis algunos comentarios que hicisteis con vuestras parejas, vuestros padres, vuestros amigos, eh, personas de vuestro trabajo, de vuestros entornos o otros que operan en vuestra misma industria y que les has preguntado, oye María, ¿tú, tú has comprado alguna vez esto, ¿cuántas veces has pagado por esto? O sea, ¿cuánto has pagado por esto la primera vez? Porque necesitas una referencia. ¿no? El cerebro humano está casi bloqueado para tomar decisiones si, si no tiene una referencia. Por eso estos efectos del de anclaje... El compromiso funcionan también, funcionan también, porque son la esencia de la naturaleza humana. Entonces, conociendo esto, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuando vamos a suscribirnos a algo online, pues aquí tenemos un caso de un software de facturación que yo utilizo en mi startup y ¿sí? que se llama FreshBooks. Entonces, te ofrece tres alternativas: un plan que es muy barato. Eh, de 3 con algo euros al mes que bueno, que te ofrece hasta facturación a 5 clientes eh, bueno, una serie de características ¿sí? que eh, bueno, pues pueden ser más o menos interesantes, pero bueno no son, no son quizá eh, todo lo que necesitas, y luego está una en el centro destacada que además tiene un, un descuento del 80% los tres primeros meses te dicen que son 6 euros pero si tiene un descuento del 80%, pues significa que no son 6 euros al mes pasados eh, estos tres meses, ¿sí? sino que lo que te están, van a cobrar van a ser 30 euros. ¿no? Y luego, pues hay una tercera alternativa que son 11 euros al mes, ¿no? con una serie de características que le llaman el, el, el Plan Plus y demás. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Llevándote hacia esa. Y yo, que soy conocedor de estos efectos, que enseño estos efectos, que ayudo a algunos restaurantes a configurar sus cartas o a algunas empresas a configurar sus catálogos de producto, cómo ordenarlos y poner los precios, una cosa que empecé a hacer ya en Early Kid cuando era Product Manager de España y Portugal. Y sigo haciendo, pues, ¿cuál es el plan que tengo yo? Pues el plan que está ahí en el centro. ¿no? En mi caso, yo decidí porque tenía. por este, porque tenía más de cinco clientes, pero están jugando con las configuraciones de la oferta y los precios para llevarnos hacia donde les interesa. Por ejemplo, otro caso, si yo os pregunto, oye, ¿este vino de 820 euros os parece caro? Bueno, pues no sé si, es caro, si os parece caro, si os parece barato, a mí me parece mmm, carísimo. No digo que no lo valga, seguro que lo vale, pero a mí me parece carísimo. ¿no? Y ahora, este vino... Por 820 euros, si le ponemos al lado una botella de Chateau Margot por 1300 euros, imaginaos que estamos en un restaurante, en un restaurante eh, Estrella Michelin. Bueno, pues oye, 820 euros sigue siendo un vino caro, pero ya no es tan caro, ¿no? Y si además por la parte de abajo le pongo una botella de Vega Sicilia único por 500 y tantos euros, pues hombre, este vino inicial. Por 800 euros que me parecía carísimo, me sigue pareciendo caro, pero bueno, ahora ya no es tan caro. Este truco que estáis viendo, esta táctica, que no es un truco, es una táctica, ¿sí? es algo que utilizan los restaurantes Estrella Michelin para rentabilizar o para poder cubrir más que rentabilizar sus restaurantes. Porque en muchos casos la calidad y la laboriosidad de lo que ofrecen los restaurantes Estrella Michelin. En la comida per se no les permite ganar dinero. Entonces tienen que vender vinos, champanes, cavas de elevado margen para poder cubrir costes. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como sabemos ya, el efecto compromiso, si yo tengo una carta de vinos, ¿qué es lo que sucede? Pues que, salvo que vengamos con los que se denominan conocedores o connoceurs de los vinos, pues normalmente vamos a quedarnos por la mitad. Pero qué sucede si nosotros en esta carta de vinos ponemos un espacio y ponemos vinos tintos para grandes ocasiones? ¿Qué sucede si tú vas ahí, pues eh, con el que va a ser tu cliente estrella, con un cliente que está comprando medio millón al año y quieres causar una buena impresión y además es un cliente eh, que, pues fíjate, pues es francés, no, o es norteamericano o es alguien que va a valorar especialmente los vinos franceses? Que si tú en tu restaurante tienes solamente uno de estos grandes vinos al final de una lista de vinos tintos ¿sí? o al final de una lista de vinos la probabilidad de que los cojan es mucho más baja. pero si en la carta tengo destacada un área y en lugar de tener un par de vinos tengo tres sí voy a vender más vino de alto valor añadido es decir si yo tengo una lista de vinos tintos españoles si tengo Vegas y tengo vega sicilia único al final voy a vender muy poco si tengo una lista de vinos tintos, pero le añado cago de la fit al final, voy a empezar a vender seguramente mucho más de Vega y Sicilia. Y si le añado una botella de Chateau Margot entonces voy a vender mucho más. Y ya ni te cuento si lo destaco en el centro del menú o de la carta, perdón. Y si no, haced una prueba. La próxima vez que vayáis a un restaurante de alto valor añadido o de precios altos, preguntad. De los vinos más caros, cuáles tienen. Seguramente más del 50% vais a ver que están listados vinos que nunca están disponibles y os van a decir se han terminado. ¿Qué es lo que os están diciendo? Que esa carta de vinos está configurada, de vinos o de champán, lo que queráis, está configurada para vender precisamente los que a ellos les interesan o les dejan más margen. Entonces, ¿Cuál es la primera conclusión que tenemos que tomar en este momento, ahora que llevamos eh, pues 40 minutos, vamos, estamos aproximadamente en el Ecuador? Que debemos considerar versiones adicionales de producto con precios distintos para incrementar las ventas de los productos que realmente a nosotros nos interesan. Es decir, ofrecer una serie de versiones para favorecer que el producto estrella, ese que va a ser... Pues tu fuente de ingresos principal sea más atractivo. Y esto, pues, os habrá pasado eh, seguramente en el corte inglés. ¿no? Casualmente, ayer encontré eh, en el ABC de Sevilla este, eh, esta foto, esta noticia sobre el señor Acuña, que es un vendedor de la sección de caballeros del corte inglés de Córdoba. Si mal no recuerdo, dice que prefiere atender a los clientes en persona. ¿no? La historia que os voy a contar. Se la conté a Juan Mar Romero, que es el, el, el periodista del programa de emprendimiento eh, de Televisión Española, hace tres semanas y le gustó tanto que la puso en, en su blog, ¿no? En su post de LinkedIn. Ahí os dejo el enlace también. Entonces, ¿cómo funciona el corte inglés? O como un ejemplo de los buenos vendedores del corte inglés. Entonces yo llego allí diciendo, por ejemplo, que quiero un traje. ¿no? Y quiero un traje, entonces me van a preguntar cuál es la ocasión, ellos ya me han observado, ¿no? Pues... Eh, si estoy aquí en Madrid me ven con el logo de IES, se van a dar cuenta de que bueno pues que más o menos eh, tengo cierta capacidad de compra clase media o clase media alta como queramos no pero ¿cuál es la ocasión hombre pues mira es que se jubila o, bueno, se jubila un amigo iba a decir o se gradúa mi hermana en la universidad no entonces es una ocasión especial entonces bueno sabiendo que es una ocasión especial normalmente y esto lo hace el corte inglés cuando damos con esos vendedores y esas mmm, eh, vendedoras también, por supuesto, que saben hacer su trabajo, te ofrecen tres alternativas. Entonces, te van a traer, quizá no te pregunten ni cuál es tu presupuesto, a lo mejor sí, por prudencia, depende un poquito con quién des. Entonces, mmm, lo que hacen es, te ofrecen tres alternativas. Y la primera, pues es un traje de prácticamente el límite de tu presupuesto o quizá un pelín por encima, es un traje... Bueno, un traje de 500 euros fantástico, que te sienta como un guante, Antonio. Pareces, no sé, James Bond, lo clásico que tu madre y tu abuela, el que la tenga, pues te comen a besos y te dicen que qué guapo es mi hijo, qué guapo es mi nieto, ¿no? Luego te van a ofrecer una segunda alternativa, que es tu talla, que está bien, pero un traje mucho más barato que una vez que has visto el otro, efecto anclaje este ya, joder, para, para, para un profesor que se gradúa o sea, que se, que se jubila, para mi hermana que se gradúa, pues no, no es un traje para este momento, ¿no? Entonces, porque nadie quiere parecer mmm, desubicado en un evento de este tipo, ¿no? Y luego, por último, te va a ofrecer otro, te va a traer un traje de Hugo Boss de 1.100 euros o de lo que sea, pero ese es un traje que está totalmente fuera de mi presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos saben que con estas tácticas existe una alta probabilidad que te quedes con la primera opción, que está en el límite de tu presupuesto y te queda fenomenal. Seguramente entre la, esa opción y la segunda, que te hacía parecer desubicado, hay otras alternativas. Pero, por la razón que sea, han decidido venderte esa o te quieren vender esa porque tiene una comisión. Además, te queda bien, te la puedes permitir y generalmente la acabamos comprando. Entonces, si tenéis alguna duda, la próxima vez que vayáis al corte inglés, haced el ejercicio, el corte inglés, entre otros, porque el corte inglés tiene muy buenos vendedores y da mucha formación a su personal comercial. Y me mandáis un mensaje por LinkedIn y me decís si efectivamente era cierto o no. No es la primera vez que cuento esta anécdota y os aseguro que os vais a encontrar con esa situación. ¿Por qué? Porque están aplicando todas estas tácticas de psicología de la venta. Esto no tenía que estar aquí. Esto sí. Vamos a ver eh, la gestión de los precios y los mercados eh, globales. ¿no? La diapositiva anterior, lo que tenía pensado contar, que estaba oculta, pero luego me he descargado el PDF y ha salido, lo que pensaba contaros es lo que ya os he dicho, ¿no? que luego lo he quitado porque me parece que ya es conocido, que es eh, que vender en Amazon o vender en un marketplace, la venta digital os va a multiplicar las ventas, normalmente doble dígito entre un 10 y un 30% de crecimiento. Entonces, algunos factores que tenemos que tener mm, en cuenta cuando estamos vendiendo en mercados internacionales, ¿no? cuando estamos gestionando eh, precios en mercados internacionales o fuera de nuestras fronteras. Hablábamos antes de eh, Francia y España, España y Portugal, eh, por dejarlo aquí en el entorno más cercano. ¿no? Lo primero que tenemos que reflexionar es sobre si nuestro producto necesita primero en cuanto a configuración, una adaptación cultural, en cuanto a las características y el packaging del producto más allá del etiquetado, y en segundo lugar, tener en cuenta el poder adquisitivo. Yo os recomiendo que en la medida de lo posible, todo lo que vendáis lleve buen marketing, es decir, no utilicéis la venta digital para despachar lo que os sobra de las ventas de mostrador o de las ventas por los canales tradicionales, es decir, eh, distintos mercados, bueno incluso pues en distintas regiones en España, distintas ciudades tienen distintas rentas per cápita y si salarios me medios. Cuanto más si vamos a mercados fuera, entonces debemos tener siempre presente. Os pongo ahí bueno pues la pirámide de, de riqueza a nivel mundial, pues bueno pues la mayoría eh, no somos ni ricos ni ultra ricos. Bueno, pues somos en España, creo que tenemos la suerte de ser un, un gran país todavía, de clase media, pero hay mucha gente en la parte baja de la pirámide de la restricción de la riqueza que vive con muy poco. ¿Esto significa que tu producto no se pueda vender en otros sitios con menos poder adquisitivo? No, lo que significa es que tienes que adaptar tanto la configuración como el precio. Esto en detalle, ¿qué significa? Significa que tenemos que hacer marketing en la base de la pirámide. Es decir diseñar nuestros productos o adaptarlos en función del potencial de venta que tengamos con aquellos clientes que tengan pues menos capacidad de compra porque tienen menos renta ¿no? es decir la base de eh, la renta per cápita en función del volumen ¿no? hay casos que son muy conocidos casos de éxito en eh, bueno pues en las escuelas de negocios eh, de todo el mundo, no, no solo en el IES, sino bueno pues en el Ivy League, en Estados Unidos o Harvard, de cómo ha habido compañías como Unilever, que son fabricantes de productos de gran consumo, detergentes, jabones, etcétera. Como, por ejemplo, fueron capaces de hacer dinero vendiendo productos que estaban configurados para personas pues, que vivían o en las favelas en Brasil o en las villas en Argentina o en las zonas de más elevada pobreza en la India o Bangladesh, por ejemplo. ¿no? Ahora vemos que en España la clase media pues, está sufriendo. Últimamente lo tenemos todos claro porque eh, este sufrimiento empezó con la subida de los precios de la energía, ya mucho antes del actual contexto de conflicto internacional. Sí, ya veníamos sufriendo de esas tensiones eh, inflacionarias en la energía y, lamentablemente, desde hace unos años pues afecta a la cesta de la compra también. ¿no? Entonces, lo que vemos ahí... Eh, en ese cuadro, que me tenéis que perdonar que está en inglés, no lo he encontrado en español. Lo que viene a decir es que una vez que hemos identificado un potencial en la base de la pirámide, tenemos que ajustar las características de nuestro producto, pues la cantidad, el volumen, las dimensiones, las características, el rendimiento, cuánto cunde, quizá algunos ingredientes eh, que pueden ser más caros, que pueden hacer que el producto o sea más caro o algunos detalles o algunos estampados o la calidad de algunos bordados sí que pueden hacer que sea más caro que quizá en el segmento en el que estamos trabajando actualmente es un básico es un requerimiento pero para ir a un segmento de menor renta que también quiere tener ese producto pues es algo que se puede eliminar haciendo que podamos tener menos coste y por tanto un precio más competitivo y luego de manera acorde según veis ahí no solo el rediseño del producto sino también el rediseño, eh, en algunos casos, del canal de distribución de los puntos de venta, y eh, en muchos casos, esto lo que nos va a permitir es entrar en eh, nuevos mercados. ¿no? ¿Qué cosas vemos hoy a día de hoy en España que son un reflejo o una adaptación de esto? Bueno, pues los famosos productos a un euro, que eh, empresas distribuidores como Carrefour, como El Campo y también retailers online. Como Amazon, pues han ido configurando, ajustando la cantidad de arroz o eh, la cantidad de pescado que hay en una caja de congelado, por ejemplo, por deciros algo, para, bueno, pues tener un equilibrio entre mantener la rentabilidad, la supervivencia del negocio, pero también para aquellos que quizás están sufriendo más, que tienen menos renta disponible, pues eh, puedan seguir comprando productos, pues en este caso productos básicos de alimentación y limpieza del hogar. ¿no? Eso está pasando ya hoy aquí, como sabéis, en España. ¿no? Y por lo que parece no está previsto que la clase media vaya a crecer. ¿no? Otro ejemplo clarísimo, eh, lo comentábamos antes, el caso de la comida rápida, eh, al hablar de la terminación en 95 o 99, pues, la gran cantidad de productos que hay pues, de comida rápida que son pues, a un euro. ¿no? O, por ejemplo, ya hace tiempo que cuando compramos pues, eh, productos de campo frío o del pozo que son loncheados, pues ya vienen también con eh, un precio fijado de un euro. ¿Qué es lo que tiene? Pues menos, menos cantidad, pues quizá la calidad de la carne es premium, es una calidad aceptablemente buena, pero no es tan premium. ¿no? Entonces, bueno, pues las empresas hacemos esfuerzos de reconfiguración de la oferta para que los consumidores, bueno, pues puedan... Eh, beneficiarse de algunas mejoras en los precios. ¿no? En este entorno de los mercados internacionales, hablando de la exportación, eh, va a ser fundamental que tengamos en cuenta o empecemos a familiarizarnos en lo que se denomina el escalado internacional de los precios con impuestos y tarifas que podemos sufrir. ¿no? Aquí recientemente en nuestro país eh, hemos visto como bueno, pues a raíz del Covid se han rea realizado algunos ajustes. En el IVA, luego parece ser que algunos productos eh, han cambiado del superreducido al reducido o del reducido al tipo general, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, si yo estoy exportando algo a Alemania o estoy exportando algo eh, a Estados Unidos, que es algo que perfectamente podéis hacer con Amazon, ¿cómo va a afectarle la fiscalidad? ¿Qué tarifas puede tener? O particularmente... ¿Qué aranceles, que básicamente es un, un impuesto especial que se aplica a algunos productos que vienen pues, de algunos países. ¿no? el eh, caso quizá más ilustrativo, bueno, pues cuando eh, donald trump era presidente de estados unidos, lanzó unos aranceles a los vinos eh, que venían de algunos países de europa. Eh, a los franceses los amenazó. al final intervino macron. Y se los quitó, pero en el caso de España, pues eh, hizo bastante daño. Pero no lo hacía Donald Trump, por yo creo, ¿no? O cualquier legislador, hablo de Donald Trump porque fue muy conocido y es una persona polémica que está todos los días en las noticias, pero podíamos hablar, por ejemplo, de eh, Corea del Sur con respecto a los automóviles que no son coreanos, ¿no? Que se importan. Pues ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que tú quieres proteger tu mercado, tu industria, porque crea empleo, porque eh, genera dinamismo en la economía. Entonces, pues lo quieres proteger, como hay otros países que compiten, eh, quizás son más agresivos en precios, pues esos productos que vienen de ciertos países tienen un impuesto especial, eso es un arancel. Entonces, pues Donald Trump quería proteger la floreciente industria de los vinos de Napa Valley en California, o los coreanos pues quieren proteger a Hyundai, a Kia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en la Unión Europea eh, tenemos libre comercio, ¿no? Entre los países de la Unión. Entonces, pues a priori no existen aranceles, pero eh, cuando pensáis en las ventas digitales, tenemos que pensar que tenemos que ir más allá de Portugal, de Francia, de Alemania, o de Italia. Tenemos que llegar tan lejos como sea posible, porque igual que vienen de el sudeste asiático a competir con nosotros, o desde Brasil, o de Argentina, debemos nosotros también competir con ellos para poder mantener nuestro volumen, nuestra producción, nuestras economías de escala. Y nuestro empleo. ¿no? El siguiente factor, después de los aranceles que podamos encontrar o de las tarifas particulares que se cargan a ciertos productos, es la inflación. ¿no? Bueno, aquí vemos que, ni no cuento eh, nada nuevo, que la inflación bueno, pues va a seguir subiendo. ¿no? Y va a seguir subiendo por distintos factores macro que lamentablemente están fuera de nuestro alcance. Tenemos eh, un conflicto en Oriente Medio, que es el, el, el lugar donde se produce la mayor parte del petróleo que se consume en el mundo y particularmente la mayor parte del petróleo y del gas que se consume en España, lo que hace que los precios de la energía sigan subiendo. Por tanto, cualquiera pues, que tiene eh, pues un almacén de distribución que está refrigerado, como pueda ser Amazon o como pueda ser Mercadona, tiene unos costes de energía que son superiores, que tiene que repercutir. Y lo mismo sucede para cualquiera de nosotros. ¿no? Pero no es solo un tema de energía. Al final eso pues, se está ramificando. Y como es una cuestión de supervivencia, pues tienes que traspasar tus costes al siguiente cliente en la cadena. ¿no? Pues ya sea una empresa o ya sea un consumidor. ¿Qué es lo que sucede? Que en un entorno de gestión internacional de precios podemos encontrarnos con casos eh, mucho más complejos. Que lo que está viviendo ahora la Unión Europea. ¿no? Leí el otro día una noticia que decía que eh, el 80% de la población española no había conocido los niveles de inflación que tenemos en la actualidad. ¿no? Y posiblemente sea cierto. ¿no? Los últimos grandes casos de inflación que hubo en España pues fueron principalmente en los años 70 por la crisis del petróleo. Eh, luego, posteriormente, hubo algunos casos de inflación, pero desde que estamos. Eh, la Unión Europea, que llevamos con la Unión Monetaria desde el año 2002, es decir, llevamos 21 años, eh, 22 va a ser eh, el 1 de enero del año que viene, pues lo que sucede es que la inflación estaba bastante controlada. ¿no? Ahora también, por unos factores de masa monetaria, lo que sucede es que hay mucho dinero en circulación, que se ha inyectado para compensar, bueno, por la situación del COVID, entre otras, y entonces, bueno, pues los precios están subiendo. Pero al margen de la situación y del contexto en la Unión Europea, nosotros tenemos que pensar que la inflación puede modificar o incluso destruir el posicionamiento de nuestros productos cuando se vende internacionalmente. Si hay aquí alguien que sea de Argentina o que sea de Venezuela o que sea de Angola o también de Sudáfrica que tiene una inflación muy alta de doble dígito en estos momentos, también... En Venezuela sabrá muy bien de lo que estamos hablando. ¿no? Eh, yo, por suerte, pues nunca he tenido que gestionar un entorno inflacionario como el de estos países, que es una auténtica pesadilla, pero si se gestiona bien, eh, también es rentable. Porque si gestionas bien tu efectivo, tu tesorería, algo que tienes hoy que vale 10, mañana vale 11 sin hacer nada. ¿no? Entonces, en función. Eh, o tiene un precio. Otra cosa es. Eh, lo que valga, valer probablemente sigue valiendo lo mismo, pero para deciros que cuando estamos en mercados internacionales, el efecto de la inflación y de los tipos de cambio es fundamental. Aquí en la Unión Europea se nos ha olvidado ya el efecto del tipo de cambio. Se nos ha olvidado hasta tal punto que la mayoría de los bancos, pues fuera de francos suizos y dólares americanos, es muy difícil conseguir divisas, ¿no? al menos en efectivo. ¿no? Tienes que pedirlas, tardan un tiempo. Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso prácticamente se nos ha olvidado, pero tanto la inflación como las tasas de cambio van a ser críticas, porque eso lo que va a hacer es que las decisiones de compra hacia nuestro producto o posibles sustitutos varíen, unas veces a nuestro favor y otras veces en nuestra contra. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué sucede? Ya que hemos estado hablando de vinos, ¿qué sucede con los vinos argentinos que hemos mencionado? Pero. Hay un vecino de Argentina, que es Chile, que tiene unos vinos igual de buenos, pero mmm, que son eh, incluso a veces más baratos que los argentinos. Bueno, pues que como no tienen un posicionamiento en el mercado internacional y como están sufriendo también en Chile eh, de la inflación reinante en muchos países del mundo, pues están, llegan a Europa un vino que es un vino, por ejemplo, de 5 euros cuando tú estás eh, en Chile llega a ser un vino a lo mejor de 25, 30, 40 o incluso 50 euros cuando eh, vas pues, a una vinoteca aquí en España o a un restaurante. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que las ventas son muy bajas. ¿no? ¿Por qué? Pues porque por ese dinero ya te encuentras vinos, por ejemplo, de La Rioja, de la Ribera del Duero, eh, albariños, por supuesto, ¿no? que tienen una muy alta calidad a un precio más bajo. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esta reflexión, con este ejercicio? Lo que os quiero decir es que tenemos que tener muy en cuenta, cuando vamos a los mercados internacionales, el efecto del tipo de cambio y el efecto de la inflación. Porque puede tener tal impacto en el precio final que el precio final de nuestro producto sea mucho mayor que el que puede sostener nuestra marca. Es decir, si somos una marca de lujo, hablaremos luego de un cierto tipo de bienes, cuanto más sube el precio, más sube la demanda, es fantástico, pero... Eh, si estamos hablando de otros productos, puede ser que el efecto de venta en el mercado internacional, con las tasas de cambio, las comisiones de mayoristas con los que podamos trabajar, aranceles, eh, etcétera, etcétera, haga que no vendamos nada. Es decir, que prácticamente las ventas en ese mercado internacional fuera de la UE puedan ser cero. ¿no? Aquí os comparto, eh, os dejaré el link también, ya lo tenéis en la presentación, pero lo pasaremos. ¿Cuáles son las expectativas de gasto de los consumidores españoles teniendo en cuenta el entorno inflacionario en el que estamos? ¿no? Entonces, veis ahí que por categorías de productos, pues electrónica de consumo, eh, comida a domicilio, eh, bebidas alcohólicas, eh, bueno, productos de lujo, pues eh, hay unos cuantos que tienen pensado incrementarlo, pero hay en otros muchos casos pues un 30, un 20% que tiene pensado disminuirlo. ¿no? Esto es muy interesante, este estudio, para la gestión de las expectativas. Ahí os dejo el link, como os decía, para que lo podáis explorar por vuestra cuenta, porque tenemos que ver en nuestros mercados de destino, cuando estamos exportando, cuál es un poco la radiografía. Es decir, en mi categoría, si yo voy a vender mmm, vinos en Francia o voy a vender ropa de deporte en Portugal, tengo que saber un poco cuál es la tendencia. ¿Qué me pudo esperar para tenerlo en cuenta a la hora de ajustar los precios? ¿No? Y esto un poco lo que nos dice es, o nos refuerza con estos datos, la importancia de adaptar los precios según el mercado geográfico al que nos dediquemos o nos vayamos a enfocar. ¿Por qué? Porque si segmentamos por edad, por demografía, por estilo de vida, por eh, comportamiento del consumidor, por generación, eso es transversal. No hay ninguna diferencia entre un español, un portugués y un italiano, seguramente. Pero claro, hay una, sí que existe una gran diferencia entre eh, ser un italiano que vive en Milán o eh, ser un español que vive en Orense. El poder de compra es total y absolutamente diferente. Entonces, de acuerdo a eso, si yo estoy vendiendo en el mercado italiano o en el mercado español, debo ajustarlo porque hay un impacto del mercado geográfico. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener hiper claro? Que va a ser un factor clave. ¿Quién es tu cliente objetivo? Pero no partiendo solamente de quién es tu cliente objetivo eh, en Córdoba o en eh, Lérida. No, no, quién es mi cliente objetivo cuando yo salgo de aquí. Hola Antonio, eh, ¿Sí? perdona eh, que te corté. Eh, estamos ya fuera de tiempo, te dejo cinco minutillos para que le des eh, caña y entramos pues, en principio con, con la siguiente sesión. Me tenéis que perdonar porque yo pensé que tenía hora y media, como siempre. No, era una horita de sesión, pero. Pues, pues vaya, hombre. No, para, para, no te para, preocupes, para, te doy, te doy para, unos minutillos. Para una vez que lo recortáis, eh, pues te agradezco eh, y lo no a todos. Eh. Gracias, no Markel. Cuando Nada. te he visto aparecer me lo he temido, pero bueno. Entonces, determinemos quién es. Nuestro cliente objetivo, como os decía, ¿no? y por ejemplo, si vendéis a la clase media, qué significa ser clase media, ¿no? Porque la clase media en un país no tiene nada que ver con la clase media del otro. Ahí os doy una referencia para que lo veáis de forma gráfica, ¿sí? Y aquí tenéis otro link. Bueno, me voy a saltar un poco esto porque ya lo hemos mencionado, que es un poco eh, la circunvención de los precios, ¿no? Cuando vamos a buscar precios más atractivos en otros mercados que tengáis en cuenta que el precio va a tener un gran impacto en la percepción de marca y de la calidad y que incluso, bueno, pues si no lo gestionamos bien, no solo por un tema de IVA, sino por un tema de que afecta más a grandes corporaciones, puede tener algunas implicaciones legales. ¿no? Entonces, tenemos que pensar que el precio es cierto que es algo variable, algo táctico, pero que tiene un impacto estratégico por el efecto volumen. ¿no? Y en esta radiografía de todo el proceso de marketing, que no me voy a extender porque necesitaría una hora para hablar de esto, que entendáis que todo es un flujo, entonces en función del posicionamiento que tengamos, de cómo somos percibidos vamos a fijar un precio siempre y no al revés, ¿no? que tengáis en cuenta que existen dos grandes estrategias de precios, una de ellas que es de la de penetración y otra que es la de desnatado o descremado penetración significa que yo voy a por volumen porque las economías de escala son importantes para mí por ejemplo siempre precios bajos de Mercadona o aquellos que van por un desnatado o por un descremado, es decir, que busquen la rentabilidad a través de aquellos clientes que están dispuestos a pagar más por nuestro producto. ¿no? Y aquí, por ejemplo, pensad si tenéis, por ejemplo, lo que se denomina un producto Beblen. ¿Qué significa esto? Pues que cuanto más sube el precio, más sube la demanda por un efecto de exclusividad. Aquí tenéis siete elementos para construir eh, lo que se denomina la escalada de los precios internacional, desde el precio de fábrica hasta de el precio de tarifa en el mercado final. Y si lo ponemos todo en una foto, y ya estoy yendo rápido para terminar estos cinco minutos de cortesía que me ha dado Markel muy amablemente, para determinar el PVP tenemos que saber primero cuál es el coste variable unitario, es decir, sin ganar un céntimo pero tenemos que tener también una idea de cuánto es lo máximo que están dispuestos a pagar los clientes por nuestro producto. Así empezamos a establecer nuestro rango de precios. Luego, a ese coste variable unitario le vamos a añadir los, la parte proporcional de los cortes, costes fijos más el margen unitario para llegar al PVP o al precio de tarifa. Ese es, cada céntimo que estemos por encima del coste variable unitario es nuestro incentivo para vender. Y cada céntimo que estemos por debajo de la voluntad máxima de pago, de nuestros clientes hasta el precio de tarifa es un incentivo para los clientes a la hora de comprar. ¿no? ¿Y qué falta aquí? Bueno, pues aquí falta algo fundamental que es la competencia. En este rango de precios tenemos que identificar también dónde están nuestros competidores. ¿Por qué? Porque saber cómo estamos posicionados con respecto a la competencia no solo nos permitirá extraer más valor, sino reforzar y alinearnos con nuestro posicionamiento de marca, ¿no? En el caso de los productos de lujo. Aquí os hablo de Dynamic Pricing, no me extiendo más. Simplemente lo que permite el Dynamic Pricing, como por ejemplo los casos de Capify, es adaptar los precios en función de la demanda real y estimada, como en el caso de Airbnb o con el caso de los, de los Capify o de los Uber. Aquí veis cómo gráficamente, eh, por estos ajustes de precio dinámico, eh, el volumen del cuadrado azul crece, ¿sí? maximizando la rentabilidad. Y por ejemplo, aquí os pongo un caso. De Dynamic Pricing, eh, los casos de subastas, por ejemplo, que me ofrecieron de ir en Business, volver en Economy, como no puede ser de otra forma, en este caso porque hay que intentar ahorrar, pero de cómo se subastan los precios en función de la demanda, en este caso en Business, en, eh, en una aerolínea. ¿no? Y aquí os comparto una herramienta ya para terminar, que puede ser interesante, que empecéis a jugar, se llama Pricing.ai, que bueno pues tiene ya algunas soluciones para... Eh, algunos productos como bueno, pues hoteles, comparación entre plataformas o algunas categorías de producto como calzado, como podéis ver ahí. Para terminar y que recordéis y me paso un minuto, a la hora de hacer los precios no empecéis por los números. Primero tenéis que entender quién es vuestro cliente objetivo, no solo en el mercado nacional, sino en el internacional, al que os dirigís y cómo afecta ese nuevo precio en el mercado de destino a vuestro posicionamiento. Ahora sí, Vamos a construir la fórmula de precios con esos elementos del escalado desde el precio de fábrica hasta el precio final y luego explorad en la medida de lo posible siempre que podáis con eh, las alternativas que nos ofrece la inteligencia artificial. Está empezando así que es un gran momento para eh, subirse a ello. No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacer por el chat. Me imagino que no tenemos eh, ni tiempo. Ahí os dejo eh, mi contacto eh, en las redes sociales. Tanto en Instagram, donde voy a compartir vídeos y contenidos y noticias relacionadas con todos estos temas de marketing y ventas, como eh, en eh, también LinkedIn, ¿de acuerdo? Y dicho esto, pues eh, lamento, Markel, muchísimo haberme extendido. Eh, como has visto al final, pues he intentado ajustarme. Os pido disculpas porque en mi cabeza, pues yo tenía una hora y media y no una hora. No hay, no hay ningún problema. De hecho, me ha parecido súper interesante todas las estrategias de, de precio que has eh, comentado. Así que muchísimas gracias eh, por la sesión. De hecho, si tienes ahora 10 minutos y eh, bueno, pues, eh, los que nos están viendo tienen preguntas, sí, puedes quedar sí, sí, y responder ahí en bueno. el chat. Sí, sí. Pero, vez, ¿sí pero hay bueno, ya... Exactamente. Yo tiro con mi presentación, si, si os parece. Adelante. Ahí acabo de descompartir para que puedas compartir la tuya. Estupendo, muchas gracias. Dame un segundito, que voy a poner esto. Perfecto, entonces deberíamos de estar viendo mi pantalla. Avisadme si lo está viendo. Se ve perfectamente, bien. Markel, sí. Estupendo. Pues nada, pues entonces tiramos con ello. Eh, nada, muchas gracias. De nuevo Antonio y ahora empezamos con el lanzamiento perfecto en Amazon. De, bueno, vamos a hablar de cómo hacer crecer vuestro negocio a través de nuestra eh, plataforma en, en venta online. Eh, yo soy Márquez Bajate, soy gestor de cuentas estratégicas en Amazon España, aunque bueno, pues vendemos en toda Europa y también soy el responsable de despega en España. Por lo tanto, pues bueno, hoy seré eh, quien, quien imparta esta sesión. Eh, esta, este va a ser el índice, digamos, o el programa que vamos a seguir. Eh, empezaremos con Amazon Despega. Para los que no sepáis lo que es Amazon Despega, pues voy a hacer una breve introducción. Eh, hablaremos de los primeros pasos de, eh, en la venta en Amazon. Que podéis poner en el chat también si os parece, quienes vendéis ya en Amazon o quienes eh, todavía no y estáis interesados, para que sepa también un poco con qué audiencia estoy, estoy interactuando. Eh, tercero, hablaremos del modelo de negocio B2B, en este caso, en comparación con el B2C, que es eh, realmente la que yo me encargo dentro de Amazon. Y luego hablaremos del lanzamiento perfecto y cuáles son los 6, 7 puntos o palancas eh, más importantes a activar eh, para, para, bueno, pues, para tener éxito dentro de Amazon. ¿Vale? Así que nada, tiro para adelante y empezamos con la presentación. Eh, en Amazon, como ya sabréis, trabajamos de forma muy estrecha con las pequeñas y medianas empresas. O sea, más de la mitad de las unidades que se venden en todo el mundo dentro de Amazon vienen de, vienen de vendedores externos. O sea, pertenecen a vendedores externos, eh, en su mayoría son pymes, y por lo tanto, esto significa que el éxito que tienen estas pymes o el éxito que tenemos nosotros dentro de Amazon eh, está muy ligado a, al éxito de estas pymes. Y por lo tanto, pues como vemos aquí, eh, Amazon Marketplace ha crecido exponencialmente en gran parte gracias a estas pymes. Vemos ahí en la derecha que las ventas de terceros en Marketplace en 1999 era solo del 3% y el año pasado ya fueron del más de 60%. Por lo tanto, pues bueno, recalca un poco lo que estábamos comentando. Eh, Amazon trabaja estrechamente de nuevo con las pymes. Desde Amazon dedicamos mucho esfuerzo en apoyar a las pymes en el proceso de digitalización, sobre todo para que sigan creciendo eh, fuera de, de nuestro territorio, eh, tanto pues, bueno, exportaciones y también generando empleo. Eh, Ahí podemos ver que ya son más de 15.000 pymes las que venden en Amazon España y venden sus productos a todos los consumidores del mundo. ¿no? Hemos tenido un 15% de crecimiento. Más de la mitad de ellas exportan y eh, vemos que el año pasado tuvimos un récord en exportaciones de 950 millones de euros. Eh, parece que llevamos décadas o, o bueno, cientos de años haciendo esto, pero la verdad es que solo llevamos 12 años. O sea, Amazon Marketplace en España empezó en septiembre de 2011. Y desde entonces, pues bueno, hemos trabajado estrechamente, como estaba comentando, con las pymes españolas para hacer crecer eh, nuestro marketplace y también ayudar a las pymes a internacionalizarse y a expandirse. Y como nos gusta decir en Amazon, pues bueno, eh, es eh, el primer día ¿no? para nosotros. Y de todo esto, parte eh, Amazon despega, o el programa despega, ¿no? En colaboración con el ICEX, Cepime y Universidad, entre otras instituciones, públicas y privadas. Y tiene el objetivo de ayudar a las pymes españolas a dar el salto a esta venta internacional, sea a través de Amazon o a través de otro canal. Eh, y desde su lanzamiento, pues hemos ayudado a más de 30.000 pymes. O sea, son ya más de 30.000 pymes las que se han formado con Amazon Despega. Pero nosotros no nos queremos quedar ahí. Queremos, eh, tenemos el objetivo, digamos, de en 2025 ayudar a más de 50.000 pymes. Y, y de nuevo, lo que me comentaba, Amazon Despega es un programa educativo gratuito, es gratuito, por lo tanto, cualquiera de, de vosotros eh, podéis acceder para cualquier persona que quiera iniciar o hacer crecer un negocio online. Por lo tanto, os invito, aquí podemos ver pues, eh, varias de, de las sesiones, de los contenidos, tenemos infinidad, tanto dentro de Amazon como fuera de Amazon. Por lo tanto, pues os invito a que. que bueno, pues que, que exploréis esta, esta oportunidad si no lo habéis hecho todavía, porque creo que es una, una buena introducción a la venta online, al mundo eh, digital y a esta nueva era. Y, y teniendo ya esta presentación de Amazon Despega y poniéndos un poco en contexto, empezamos con los primeros pasos de venta en Amazon. Entonces, antes de empezar con cualquiera de los pasos o para entender cómo, cómo vender en Amazon y el, el lanzamiento perfecto y demás, eh, quiero que entendáis cuál es la diferencia entre retail y marketplace. Podéis poner también en el chat si, si ya lo sabéis, pero quiero hacer una breve introducción sobre esto. Por lo tanto, eh, por una parte tenemos Amazon Retail o Vendor. ¿vale? Amazon Retail o Vendor significa que esos productos están vendidos y gestionados por Amazon. ¿Qué significa esto? Que Amazon compra directamente a los fabricantes de producto, a las marcas propias, a los distribuidores, etc. Por lo tanto, pasa a ser eh, dueño de ese stock y son ellos los que fijan los precios y venden directamente en su nombre, en nombre de Amazon, al cliente final. Vale. Como veis a la derecha es un carro de compra que estaréis, supongo, familiarizados eh, con, con él cuando compráis en Amazon, eh, que pone envío desde Amazon y vendido por Amazon. Cuando esto aparece significa que es retail o vendor el que está vendiendo este producto. Por lo tanto, ha sido Amazon quien ha comprado ese producto a los fabricantes para luego venderlo en su nombre y fijar los precios. ¿Vale? Esta es una parte de la venta en Amazon. Y ahora tenemos Amazon Marketplace, que es realmente la parte de la que más me encargo yo, eh, que se refiere a vendido y gestionado por, en este caso, Keralto, pero eh, cualquier colaborador comercial que podéis ser vosotros. ¿Vale? Por lo tanto,. Vosotros, como colaboradores comerciales, sois dueños del stock y vendéis a través de Amazon al cliente final. Por lo tanto, no hay una compra-venta, sino que eh, con Amazon me refiero, sino que vosotros a través de Amazon vendéis directamente al consumidor final. Y vosotros sois quienes fijáis los precios eh, que pueden ser distintos a vuestros eh, pues diferentes e-commerce o la tienda física y demás. ¿Vale? En este caso, en la parte de la derecha, en el carro de compra, apare aparecería enviado desde... Vosotros o desde Amazon, en caso de que luego veremos cómo funciona la parte de FBA, y vendido por eh, el nombre, que en este caso sería Keralto. Vale, Entonces ahí tenemos las diferencias entre retail y marketplace. Retail sería la compra. Marketplace sería vosotros, como colaboradores comerciales, vender eh, a través de Amazon al cliente final. Cualquier duda, luego me, me cometáis sin problema. Empieza a vender en Amazon. ¿Cuáles son los pasos eh, para en, esos primeros pasos ¿no? en, la, en la venta de Amazon. Entonces, hablaré un poquito más en detalle ahora de algunos de ellos, pero empezamos por crear nuestra cuenta y subir nuestro catálogo. Por lo tanto, los clientes empiezan a ver nuestros productos y los clientes compran esos productos. Eh, en, en este proceso eh, podemos tanto vender en logística propia, o sea, vosotros en MFN lo llamamos nosotros, o en FBA, que es Logística de Amazon, que luego también explicaré un poquito más en detalle lo que significa. ¿Vale? Y luego, eh, cuando se realiza la venta, el pago se realiza de forma periódica, eh, tiene una liquidación de 15 días. ¿Vale? Y ahora entramos un poquito más en detalle en la creación de la cuenta. En la creación de la cuenta existen eh, dos opciones. Esto me, me estaba recordando justo a la estrategia de precios que estaba comentando Antonio eh, antes. Eh, la primera es la cuenta individual, que es como la LITE que él estaba comentando, donde, eh, bueno, pues tiene. X eh, formas de, de funcionar, donde se cobra un 0,99 euros eh, masiva por artículo eh, de venta, eh, se pueden subir únicamente 40 artículos al mes, eh, tiene ciertas limitaciones a la hora de funcionar. Nosotros no la recomendamos, generalmente los gestores de cuenta que, que trabajamos con marcas eh, y con revendedores no la recomendamos porque está muy limitado, no tiene... Eh, acceso a diferentes herramientas que tenemos eh, y siempre preferimos utilizar la cuenta profesional y así lo recomendamos. Entonces, la segunda parte sería la cuenta profesional. Eh, tiene ventas ilimitadas, eh, tiene un, eh, un coste, digamos, mensual de 39 euros masiva. Eh, se pueden subir los artículos en bloque puedes utilizar la logística de amazon por lo tanto enviar esos productos o vuestros productos a, a los almacenes de amazon además de bueno, pues poder hacer eh, publicidad dentro de amazon ofertas cupones y tener pues unos informes de venta que os ayudan a optimizar vuestros recursos y vuestras ventas en amazon vale por lo tanto pues tenemos la cuenta individual y la cuenta profesional y este sería eh, el formato que utilizamos o la web que utilizamos para gestionar todos estos pedidos por lo tanto en todos nuestros colaboradores comerciales en marketplace utilizan esta web que sería seller central eh, ahí podéis ver pues bueno que tiene catálogo eh, tiene inventario tiene la parte de pedidos eh, tiene la parte de, de ajustes y demás y podéis ver toda la información necesaria para la venta en amazon básicamente eh, podría entrar muy en detalle de qué es lo que nos ofrece esta web pero básicamente a través de Seller Central podemos publicar ofertas de productos, gestionar nuestros pedidos, eh, revisar informes de ventas, cambiar de mercado. Por lo tanto, a través de esta misma web podemos cambiar pues, del mercado español al mercado italiano, al mercado alemán a cualquier mercado, tanto eh, europeo como internacional, eh, mandar mensajes a los clientes, importantísimo, y hablar con atención al vendedor en caso de que tengamos algún problema. Y Know Your Customer. Know Your Customer eh, es... Bueno, pues algo bastante importante eh, que bueno, es un proceso que pasan todos los eh, colaboradores y es un requisito normativo de la Unión Europea, básicamente para vender en Amazon. Entonces, eh, Amazon, en este caso Seller es Central, nos pediría estos documentos o esta, esta verificación. Los colaboradores eh, comerciales deberán proporcionar pues, toda la información y esto lo que hace es proteger al cliente, al colaborador y a Amazon. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Pues básicamente subir los documentos que Amazon nos está pidiendo, o que es el Recentral nos está pidiendo en este caso, esperar a que el equipo de Equivocion o ¿no? Your Customer eh, se encargue de revisarlos y en caso de tener algún problema, pues contactar con este correo electrónico. ¿vale? Pero bueno, este es un proceso que todos los vendedores pasan eh, y no hay excepción y eh, tenemos eh, los propietarios de marcas en amazon entiendo que algunos de vosotros conoceréis eh, la parte de brand registry en, en amazon y cómo bueno, pues, eh, se puede registrar vuestra propia marca dentro de amazon para tener acceso a una serie de herramientas. por lo tanto eh, podéis tener vuestra marca registrada a través de brand registry que es una web paralela para que eh, bueno, pues podamos tener acceso a estas herramientas de beneficios de las que luego hablaremos un poquito. Y Amazon lo que hace es ayudar a las marcas eh, de todos los tipos y tamaños, básicamente cualquier marca que, que esté inscrita pues, en, la, eh, en Europa o en España o en cualquier país, eh, pueda registrarse e impulsar la visibilidad y proteger su negocio. ¿Vale? Eh, saltamos a añadir tus productos. ¿Cómo añadimos nuestros productos en Amazon? Existen diferentes formas de añadir nuestros productos. Se puede hacer tanto de uno a uno de forma masiva. Nosotros siempre lo recomendamos, evidentemente, de forma masiva. Eh, de uno en uno se puede hacer tanto escaneando la barra de código como introduciendo pues, eh, todas, las, eh, todas las características que tiene ese producto para subirlo en Amazon. O también se puede utilizar un integrador eh, para hacerlo de forma masiva o a través de Excel, eh, Excel. Entonces, siempre recomendamos la parte del integrador, pero se puede hacer de las dos formas. ¿Vale? Y luego tenemos eh, productos existentes versus produ nuevos productos. ¿Esto qué significa? Habrá muchos productos que ya estén existiendo o ya se están vendiendo en Amazon. Por lo tanto, vosotros podéis subir esos productos o crear nuevos productos de vuestra marca que todavía no se están vendiendo en Amazon y ahí sí que necesitaremos introducir pues, más información en las plantillas de subida. Entonces, eh, características de producto, talla, descripciones, eh, palabras clave, etc. ¿Vale? Entonces, estas son los, eh, las diferentes eh, formas de añadir nuestros productos. Y ahora eh, elegiremos cómo enviar los productos. Y aquí es donde entro en la diferencia de logística propia versus FBA. Logística propia, que está a la derecha, es eh, utilizar nuestra propia logística. Por lo tanto, vosotros sois quienes almacenáis en vuestros almacenes vuestros productos. Y cuando un pedido entra en Seller Central, los enviáis directamente de vuestros desde vuestros almacenes al cliente final, ¿vale? Aparece, como veis en la derecha, en el carro de compra, enviado desde BlackRocky, en este caso, vendido por BlackRocky, ¿vale? El otro, el, bueno, la otra parte digamos es FBA. Entiendo que muchos conocéis FBA. Ahora además está sonando muchísimo y está, se está haciendo mucha publicidad de esto. Eh, FBA significa que el vendedor de Amazon, el colaborador comercial, envía sus productos a los almacenes de Amazon y es Amazon, desde entonces, quien se encarga de toda la parte logística. ¿Vale? Eh... Lo que hace más que una herramienta de marketing o una herramienta logística es una herramienta de marketing, ¿no? Porque eh, obtienes el sello Prime para todos aquellos productos que hayas almacenado en los almacenes de Amazon y, bueno, como ya conoceréis seguramente el, el sello Prime, pues los consumidores finales tienen eh, uno o dos días de envío, eh, reciben el producto gratuitamente, tiene la seguridad de Amazon, etcétera. Etc. Vale, entonces estas son las diferentes formas y en este caso el envío, como vemos en el carro de compra, aparecería desde Amazon. ¿Vale? Cualquier preguntilla, lo que estaba comentando, ponedlo en el chat eh, y luego lo revisamos sin problema. Eh, entramos a ver cuál es la diferencia entre B2C con B2B. ¿okay? Eh, en Amazon tenemos una, una opción que se llama Amazon Business. Es relativamente nueva, lleva eh, únicamente pues, unos 7, 8 años, eh, pero seguramente lo conozcáis. Entonces, Amazon Business eh, es la tienda de Amazon que se ajusta a las necesidades de los vendedores eh, B2B ¿vale? o de empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que ofrece? amazon business pues una selección adecuada para las empresas eh, unas herramientas que ahora, ahora veremos cuáles son pero unas funciones que nos ayudan a adaptarnos a esas necesidades aparte de la comodidad y la fiabilidad que tiene que tiene amazon como empresa vale como veis ahí en, en el gráfico pues desde 2015 eh, se ha multiplicado por 25 hasta 25 mil millones de, de dólares la facturación en, en amazon business por lo tanto es un eh, bueno, pues está en, en crecimiento, básicamente exponencial. Por qué Amazon Business gusta a los vendedores, pues eh, por las herramientas o, o las funciones que, que comentaremos ahora, ¿no? Pero te da la opción de acceder a millones de clientes empresariales en diferentes países, pues al igual que Amazon, pero en esta parte, en la parte de business, ¿no? Y supone una oportunidad, pues para exp expandir tu negocio eh, y eh, con respecto a, a la diferencia con B2C, es que eh, de media tenemos más unidades por pedido, menos devoluciones y menos coste por unidad de envío. ¿Vale? Eh, en este caso, Amazon ofrece herramientas B2B gratuitas dentro de Seller Central eh, que pues, bueno, os, os hacen también recibir unos informes y eh, tenéis la posibilidad de optimizar esa venta en B2B eh, fácilmente. ¿Vale? Y ahora entro en las funcionalidades específicas de B2B. Empezamos por la gestión de presupuestos. O sea, tenéis la posibilidad de solicitar grandes cantidades de un producto o le da al consumidor eh, esa, esa posibilidad. Precios especiales para empresa: lo mismo. Eh, pueden ofrecer un precio diferente para las empresas. Eh, y no o al, al consumidor único. ¿no? Descuentos por cantidad, se pueden ofrecer eh, para más de X unidades unos, unos tipos de descuento. Facturación automática, eh, de forma gratuita, siempre y cuando tengamos el IVA eh, intracomunitario. Central B2B, que es la parte de Seller Central que se encarga de Amazon Business, donde ahí pues, se pueden ver numerosos informes eh, sobre la industria, el producto, la marca, etc. Y las recomendaciones de producto interesantes para empresas. ¿Vale? Enfocados a esto. Es muy importante aquí aclarar que Amazon Business en comparación con B2C, ¿no? con Amazon Marketplace que estábamos comentando, tiene las mismas tarifas, por lo tanto estaríamos pagando exactamente lo mismo para trabajar en uno y en otro junto. Es el mismo proceso de venta, por lo tanto, para subir los productos, para eh, revisar los pedidos, etc. Se, se utiliza de la misma forma, es el central, y no es excluyente, por lo tanto, no... Únicamente se puede trabajar con eh, o se debe de trabajar con Amazon Business o con Amazon Marketplace, sino que se, se trabaja conjuntamente con ambos, ¿vale? O se puede trabajar conjuntamente con ambos, que es lo que hacen pues, eh, muchos colaboradores. Eh, y este sería, un ejemplo, este sería un ejemplo de la página de detalles. ¿vale? Eh, primero vemos el, el precio exclusivo para empresas. Esto sería el, el facing, digamos, o, o la web de Amazon. Es una captura de, de Amazon Business. ¿vale? Eh, segundo, podríamos ver ahí los descuentos por cantidad, que ahí te, nos pone vas a comprar al por mayor. Y tercero, la facturación automática, que básicamente nos da la opción de eh, gratuitamente ofrecer esta factura y ya entendido espero eh, cuál es la diferencia entre b2b eh, b2c y tener unos primeros pasos eh, para empezar la venta con amazon entramos ya en el lanzamiento perfecto vale el lanzamiento perfecto eh, empieza con estos seis programas más uno que serían siete en este caso para generar ventas más rápido eh, no es solo más rápido sino es básicamente cómo podemos optimizar nuestra venta en Amazon y cómo podemos conseguir más visibilidad, mejor posicionamiento y, por consiguiente, mejores ventas. ¿Vale? Eh, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, eh, empezaremos con una selección óptima. ¿Qué significa esto? Que recomendamos siempre subir la mayor parte de vuestro catálogo. Entonces, siempre lo hacemos. Yo, en mi categoría de moda, con mis vendedores, eh, les suelo comentar. Amazon es un mercado de volumen, por lo tanto existe una competencia. Cuanto más catálogos subamos nosotros, más veces vamos a ser los primeros vendedores. Cuando os comentaba el carro de compra al principio, lo que nosotros llamamos buy box, eh, Existe una competencia, ¿no? Amazon es un marketplace, por lo tanto, hay diferentes colaboradores comerciales vendiendo los mismos productos. ¿Cómo podemos posicionarnos mejor? Existen diferentes formas, tanto por precio como por promesa de entrega, como por el sello prime, eh, etc. Entonces, para que nosotros seamos los que más veces vendemos o, o los primeros vendedores en más productos, tenemos que adoptar estas palancas, ¿vale? Con eh, subir la mayor parte del catálogo, lo que decimos es: si nosotros estamos ganando un 5% de las veces esa buy box o ese carro de compra, eh, cuanto más productos subamos, ese 5% se va a mantener. ¿no? O sea, si subimos 10 productos, eh, o, bueno, digamos que es un 10%. Si subimos eh, 10 productos, vamos a ser los primeros vendedores en un producto, pero si subimos 100 productos, vamos a ser en 10 productos los ganadores. Por lo tanto, tendremos más oportunidades eh, de generar venta. ¿vale? Eh, en las categorías de, de hardlines, que bueno, pues empiezan por hogar, eh, productos de higiene, eh, productos gourmet, consumibles, etc. Recomendamos siempre subir más de 40 eh, productos o referencias eh, al principio. En la categoría de moda, como tenemos más variantes, eh, más referencias, etc., recomendamos más de 200. Pero, de nuevo, os recomendaría subir la mayor parte de vuestro catálogo. ¿vale? Logística de Amazon. Ya hemos hablado un poquito sobre logística de Amazon, pero os voy a, bueno, os voy a enseñar un poquito, os voy a explicar cuál es el proceso qué es lo que significa y luego entraremos en la parte del programa paneuropeo que seguramente habréis escuchado también eh, amazon empieza o vosotros enviáis el producto a los almacenes de amazon tanto con eh, vuestros transportistas o con el transportista asociado de amazon enviamos vuestros productos a los almacenes de amazon y amazon los almacena vale cuando entra un pedido Amazon ya habrá empaquetado esos productos o empaquetará esos productos y se encargará de la parte logística, digamos, de envío al consumidor final. ¿Vale? Y gestionará ese pedido por vosotros. Por lo tanto, vosotros no tendréis que hacer nada. A partir de ahí, en el servicio postventa, de alguna forma, Amazon se encargará de la atención al cliente y de las posibles devoluciones, devolviendo aquellos productos que el consumidor quiera devolver a los almacenes de Amazon de nuevo vale entonces este este sería el proceso eh, aquí entraría el sello prime donde nosotros simplemente por haber enviado el producto a los almacenes de amazon obtenemos el sello prime y eso hace pues que tengamos eso ese distintivo no esa, esa diferenciación que además nos ayuda a posicionarnos en la buy box o en el carro de compra vale eh, este sería el proceso de FBA, ya os he enseñado cómo aparece en el carro de compra, y ahora os explico eh, el programa paneuropeo de logística. Eh, no sé si lo conocéis, es una extensión de, de FBA o de logística de Amazon, que lo que eh, hace es expandir vuestro negocio a nivel internacional, vendiendo en toda Europa y eligiendo dónde almacenar. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros eh, elegimos en qué países almacenar. Hasta ahora eh, hacía falta el número IVA de cada país para almacenar. Eh, ahora mismo creo que en Alemania necesitamos el IVA, pero en el resto de eh, mercados no, no se requiere. ¿vale? Entonces elegimos en qué mercados queremos almacenar, enviamos a logística de Amazon, porque no se envía a cada país, sino se envía a logística de Amazon unos productos y Amazon distribuye esos productos eh, en función de pues, histórico de ventas, eh, etc. ¿vale? ¿Eso qué es lo que hace? Que no solo llegue más rápido los productos a los consumidores finales cuando lo pidan si un eh, consumidor de amazon italia ha pedido un producto no tiene que enviarse desde españa a italia sino que directamente se enviaría desde italia a italia más rápido y además con costes nacionales. por lo tanto no estamos pagando ese coste internacional de envío desde españa a italia. vale entonces este es el programa paneuropeo Siempre lo recomendamos, sinceramente, dentro de, dentro de Amazon para aquellos consumidores que pueden hacer FBA y que quieren hacer FBA, eh, porque ayuda a, a ser más rápidos en la venta, estar mejor posicionados y, pues, y a germinar más ventas, básicamente. ¿vale? Aumentan las ventas ahí de media eh, un, un 30%. El tercero sería contenido A eh, ⁇ El contenido A ⁇ sirve, sirve para contar la historia de la marca. ¿Vale? El contenido A Plus es parte de, eh, de la función de propietarios de marca. Hay que tener la marca registrada para utilizar esta función. Y lo que nos ayuda es a contar la historia de la marca, en este caso. Entonces, es, un, es una funcionalidad que eh, bueno, pues permite poner unos diseños dentro de la página de detalles del producto, donde estábamos viendo el carro de compra, las imágenes, la descripción, etc., debajo para explicar mejor. Eh, y para que un consumidor final tenga más información sobre el producto y sobre la marca que está, que está comprando vale aquí tenemos un ejemplo de, de game of thrones una colaboración de game of thrones con johnny walker donde explica pues, esta eh, edición limitada explica cuál es la historia y eh, un poquito, pues, cuáles son las diferentes características que tiene este producto. Vale, y podéis hacerlo vosotros también. Entonces, educa e informa al consumidor final, muestra las características y beneficios de, de vuestro producto y de vuestra marca, y incrementa, digamos, de media, incrementa hasta un 8,5% eh, en conversión. Vale. Eh, lo solemos utilizar o lo solemos recomendar mucho con, con marcas propias más que nada para, para posicionarlo también se, utiliza, se puede utilizar en la brand store o, o en la tienda propia de, de vuestra marca dentro de amazon porque es otra de las funcionalidades que tiene eh, bueno, pues el, el ser propietario de marca pero bueno esto significa que lo pondríamos en, en la página de detalles vale cuarto tenemos la herramienta de automatizar precios lo pueden utilizar tanto marcas propias como eh, revendedores de, de producto multimarca. Generalmente, eh, los gestores de cuenta los solemos recomendar más para la segunda parte, para los revendedores de, de multimarca. Eh, y lo que sirve es para crear unas reglas de precio eh, para competir por esa buy box. ¿no? Lo que os estaba comentando del, del carro de compra, de cómo existe esa competencia con otros compradores. Uno de esos factores que nos hace ganar o perder el carro de compra es el precio y por lo tanto este, esta funcionalidad dentro de Select Central nos permite crear unas reglas de, de precios para que si hay otro consumidor que está vendiendo eh, más bajo que nosotros o el precio más bajo nosotros podamos estar compitiendo pues eh, se crea una regla de 5 céntimos por debajo del, del precio más bajo y pondríamos un máximo de quiero vender eh, cinco céntimos por debajo del mejor vendedor o el mejor precio, hasta un máximo de, me da igual, 20 euros. Entonces, el, la herramienta lo que hace es, si vuestro precio está en 25 y el, consum el competidor está en 22, nos lo baja a con 21,95 y si sigue bajando, nosotros habremos puesto un máximo de 20 euros para que ahí dejemos de competir. vale Esto lo que nos hace es que automáticamente podamos estar compitiendo con el resto de competidores y así generar más venta, vale, y tener más porcentaje de buy box o carro de compra. Cinco, anuncios patrocinados, campañas publicitarias y cupones eh, y ofertas. Para mí esta es la clave de, de un propietario de marca en, en Amazon. Las marcas se pueden eh, posicionar de muchas formas dentro de Amazon, pues tanto con, con FBA, eh, con, con el contenido A ⁇ con las diferentes herramientas que tenemos, precios, etc. Ahora, si nosotros tenemos el sello Prime, tenemos eh, las descripciones optimizadas, buenas imágenes, buenos bullet points o, o viñetas, pero el consumidor final no llega a nuestra página de detalles, no vamos a vender. ¿Por qué, ¿Por qué no vendemos? Porque al final una marca propia que está empezando en Amazon no tiene esa visibilidad o ese posicionamiento todavía conseguido, ¿no? O sea, no eh, el consumidor eh, que está comprando teclea, para, en nuestro caso, ¿no? Zapatillas eh, rojas deporte, eh, hombre, por ejemplo. No, seguramente al principio no salga eh, esa, esa nueva marca, porque no estará posicionada, porque no tendrá valoraciones, etc. Entonces, lo que hace. El, los anuncios patrocinados o las campañas publicitarias es básicamente ayudar a impulsar a las marcas eh, vuestra, vuestros productos ¿no? o vuestra marca. Existen dos opciones, que es eh, Sponsored Brands y Sponsored Product, que es producto patrocinado y marca patrocinada. Y aquí tenemos un ejemplo de la marca patrocinada. Entonces ve, vemos que hay un, eh, un ejemplo de toallas ¿no? de, de Polite, que se está patrocinando ahí, funciona por coste por clic por lo tanto, nosotros pujaríamos por diferentes palabras clave y seríamos, eh, pues, los que apareceríamos ahí. vale. esto, por una parte, entonces las campañas para mí son importantísimas, al principio, para posicionarnos, no solo al principio, evidentemente, pero sobre todo al principio, para que el consumidor final empiece a llegar a nuestro producto y empecemos a generar esa rotación, ese tráfico y esa venta. vale. y luego, eh, lo segundo, tendríamos los cupones y ofertas cupones y ofertas se pueden hacer durante todo el año eh, seguramente lo sabréis y habréis visto también si sois consumidores de amazon pues las diferentes ofertas flash los cupones eh, cuando en eventos grandes también pues, pone black friday o prime day eh, etc pero lo que nos sirve es también dar una visibilidad extra y poder mmm, descontar también o ofrecer descuentos a los consumidores con esa visibilidad para hacer vuestro producto más atractivo y generar también más tráfico entonces lo que hace es pues, generar más venta para conseguir más valoraciones para posicionar mejor ese producto y poco a poco conseguir eh, que estemos mejor posicionados en Amazon. ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo de una oferta flash y un cupón. Eh, lo dicho, se puede hacer durante todo el año, pero se recomienda hacer sobre todo en eventos muy grandes también, pues como Black Friday, o Prime Day, o Vuelta al Cole o Navidades. 6. ¿vale? Habilitar la facturación automática gratuita. Eso es eh, exactamente lo que os estaba comentando con, con la parte de, de Amazon Business. ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios para los clientes de Amazon Business? Pues que puedes mostrar precios sin IVA, puedes hacer que se muestre el distintivo de factura de IVA descargable junto a tu nombre en las páginas de detalle y eh, proporcionar las facturas automáticamente. Entonces esto dentro de... De Business Central en Seller Central, lo que podéis hacer es pues, ofrecer esta facturación automática eh, para que los consumidores finales pues, puedan descargar estas facturas. ¿Vale? Y por último, este es un, es un punto extra o, eh, dentro del lanzamiento perfecto: están los incentivos para nuevos vendedores. Entonces, Amazon eh, ofrece una serie de incentivos para nuevas marcas, nuevo en logística de Amazon, nuevo en producto patrocinado. Para ayudar a las marcas a que sea más fácil y más accesible para todos adoptar estas palancas. ¿vale? Y para que sea más fácil eh, y optimizar esa, esas primeras ventas. Entonces, veis que existe una serie de, de beneficios, empezando por, eh, pues para una nueva marca, existe una bonificación del 5% sobre las ventas, hasta 900.000 euros, y se dan 180 euros en créditos para programa Vine. Vine eh, es un programa que ofrece. Eh, o que, que ayuda a recibir eh, valoraciones de parte de expertos. Entonces nosotros enviaríamos eh, un producto de forma gratuita a, a un experto. Ese experto eh, valoraría nuestro producto y nos pondría una reseña. No, no necesariamente tiene que ser eh, buena, sino que ellos lo que harán es evaluar el producto y pondrán pues, su, su honesta eh, valoración de alguna forma. Pero es una forma rápida. Eh, pagada en este caso de conseguir valoraciones, ¿vale? Al principio, porque al final eh, siempre ¿no? eh, que entramos en Amazon, yo mismo como consumidor entro en Amazon, veo diferentes productos y digo, no voy a comprar seguramente un producto que no tenga valoraciones y que no me dé esa, esa fiabilidad, ¿no? Eh, entonces, esto lo que nos ayuda es a generar, o este programa lo que nos ayuda es a generar valoraciones rápido. Y en este caso, este beneficio es que nos dan 180 euros en, en créditos. Nuevo en logística de Amazon, si subimos un nuevo producto que no se había subido nunca, pues por ejemplo, nueva marca, ¿no? Estamos subiendo nuevos productos y los metemos en logística de Amazon. Tenemos estos beneficios, que es 120 días de almacenamiento gratuito para 100 unidades, 90 euros eh, para transportista asociado o 180 por Amazon Logistics Global para enviar esos productos a, la, a los almacenes de Amazon y el registro automático en, en FBA de nueva selección. ¿Vale? Eh, por otra parte tendríamos ya también los eh, si es un nuevo producto eh, producto patrocinado y estamos eh, promocionando ese producto por primera vez tenemos eh, 45 euros en clics promocionales gratis y eh, si queremos poner un cupón por primera vez 45 euros en créditos para cupones vale entonces esto qué es lo que hace eh, hacer todavía más atractivo no la entrada a Amazon y hacer más fácil que los vendedores puedan adoptar estas palancas y puedan conseguir esa visibilidad y optimizar sus páginas para generar más ventas. Existen una serie de requisitos. Tenéis que tener el plan de ventas profesional. Siempre, siempre lo decimos, ¿eh? dentro de, de Amazon los gestores de cuenta nunca recomendamos el plan individual, porque al final es muy limitado y, y el plan profesional es el que nos da la capacidad de, de vender. De forma correcta en, en Amazon. Y en la publicación del primer briefing, pues tiene que ser a partir de, de marzo de este año, por lo tanto no habría problema. Y ahí tenemos otra serie de requisitos. Entonces, esto era el lanzamiento perfecto. Ahora, ahora también eh, veré si, si tenemos dudas y, y bueno, pues responderé a vuestras preguntas, si las hay. Los siguientes pasos en este caso sería revisar si os parece interesante. Eh, la página de Amazon Despega en colaboración con el IE para ver si existen contenidos que os pueden ayudar pues, a digitalizaros, a entender mejor Amazon o u otros canales de, de venta online. Y eh, esto, esto sería todo por hoy. Por lo tanto, dejo en vuestras manos si tenéis eh, alguna pregunta. Estaré encantado de, de responder. No sé si me, me escucháis, a ver si os puedo ver. Eh, se te escucha, Markel. Yo lo que le quería comentar a los participantes es que pueden formular las preguntas a través del chat. Perfecto. Pues, si hay eh, una pues... empresa que pregunta si las devoluciones se las tiene que quedar el fabricante. Las devoluciones, eh, las devoluciones vuelven directamente en, en logística de Amazon, entiendo entiendo en logística de amazon las devoluciones eh, vuelven directamente a los almacenes de amazon entonces amazon ofrece eh, en caso de que no exista rotación de aquellos productos que hayamos enviado a logística de amazon que generalmente se hace un, un estudio no o se hace un análisis para no meter demasiado stock en logística de amazon eh, en caso de que no rote ese producto, se puede poder o se puede mm, pedir de vuelta ese, ese stock. De todas formas, cuando se genera una devolución, vuelve directamente a los almacenes de Amazon en logística de Amazon. Una devolución normal en logística propia sería eh, desde, desde el consumidor final a vuestros almacenes, porque estaríamos hablando de logística propia. Vale, pues otra pregunta es si podría detallar las diferencias de costes entre el envío AFN y MFN. Sí, es bastante extenso. Eh, en la parte de MFN, de logística propia, eh, los costes corren a vuestra cuenta, básicamente. Como es logística propia, estáis utilizando vuestros propios transportistas. Por lo tanto, vosotros os encargáis de, eh, del envío, de la devolución de aquellos costes eh, y tendríais que gestionar esto con vuestros transportistas. Y la parte de, de AFN o de FBA tiene tres costes principales. ¿vale? El primer coste. Eh, sería el envío a los almacenes de Amazon, que se puede hacer, como se estaba diciendo, tanto con vuestros transport eh, transportistas como con los transportistas asoci asociados de Amazon. El segundo coste sería el almacenamiento, que depende un poco de, de, del tipo de producto, de, del volumen y demás, pero suelen ser, eh, es, es muy bajo. O sea, suelen ser céntimos. En mi caso, por lo menos, en, en la categoría de moda, suele ser muy bajo. Y luego el tercer coste sería el envío a cliente final. Nosotros, siempre me refiero a, a, a moda en este caso, porque yo soy gestor de cuenta de moda, pero para que os hagáis una idea, una caja de zapatos de más o menos un kilo, en nacional eh, el envío costaría alrededor de 3,7 euros y en internacional el doble, 7,4. Vale. Entonces, existirían esas, eh, esas tres, esos tres costes en logística de Amazon y en la parte de MFN eh, sería pues, eh, con vuestros transportistas. Vale. Siguiente pregunta. Para iniciar el proceso de registro, ¿cómo se diferencia el Amazon Vendor del otro? Lo desconozco, sinceramente. Eh, vendor, o sea, existe Vendor Central, somos dos equipos separados, eh, existe lo que llamamos una muralla china entre Amazon Vendor y Amazon Seller. Yo, en mi caso, pues trabajo en Amazon Seller, que es Marketplace, y Amazon Vendor eh, lo desconozco. Entonces, sé que existe un portal eh, de, que se llama Vendor Central, que es parecido al que nosotros utilizamos, que es Seller Central. Entiendo que el mm, re, proceso de registro y demás es, es parecido. Eh, pero no, no lo sé. Vale, pues siguiente pregunta. Eh, aquí especifica el participante que va a algo más inicial. ¿Cuál es el proceso para vender mis productos a través de Amazon? Quiero decir, ¿cómo con quién? Contacto como punto de partida. Eh, perfecto. Entonces. Nosotros trabajamos, somos gestores de cuentas estratégicas, por lo tanto trabajamos con aquellas cuentas que creemos que tienen potencial y que están dispuestas también a adoptar x palancas, ¿vale? Entonces eh, os podemos eh, dar nuestro contacto, pero no todos, no todas las marcas eh, pueden entrar en el programa de cuentas estratégicas, ¿vale? Por lo tanto, vosotros podéis registrados directamente en, eh, en Amazon, pues eh, si ponéis sell.amazon.com, si no me equivoco, eh, podéis empezar la venta sin problema desde ahí. A partir de entonces existen dos formas. Poner, eh, poneros en contacto con, con un gestor de cuenta, que si os parece y estáis interesados os puedo dejar mi correo o podéis contactarme en LinkedIn. Y la otra parte eh, sería cuando empezáis a generar venta y... Amazon entiende o un gestor de cuenta entiende que tenéis potencial, os contactan ellos directamente. ¿vale? Estas serían las dos formas. De todas formas, eh, la forma más fácil es entrar en sell.amazon.com y empezar la venta o dentro de seller central y empezar el registro eh, pues, eh, directamente. Siguiente pregunta. ¿Algún correo de contacto para ayudar a crear cuenta de vendedor individual o profesional? Eh, os puedo dejar, os lo puedo enviar después, si os parece, el, el correo electrónico para que eh, si estáis interesados en vender en, en Amazon, eh, bueno, pues os, os pongáis en contacto con nosotros y evaluemos juntos eh, cuál es el potencial de la cuenta. De todas formas, eh, bueno, os lo, os lo enviaré, os, os enviaré el, el, el correo. De nuevo, eh, recomendaros el, el plan profesional, casi no trabajamos con, eh, con con la parte individual y eh, los gestores de cuentas recordaros que trabajamos con cuentas nuevas vale existe el equipo de pago dentro de Amazon que también os puedo poner en contacto con ellos pero los gestores de cuentas eh, de Amazon eh, trabajamos con, únicamente con cuentas nuevas por lo tanto si ya estáis trabajando en Amazon tendríamos que revisar la casuística pero eh, únicamente trabajamos con cuentas nuevas Siguiente pregunta. Para dar de alta empresa y producto, ¿existe personal de atención al proveedor para guiarnos en el proceso y hacerlo de forma más efectiva? Está hablando del sector de las bebidas. Del sector de las bebidas. Eh, al igual que eh, con to todas las categorías, podéis poneros en contacto de nuevo pues, con este correo electrónico y evaluarlo. De todas formas, si estáis haciéndolo. Eh, bueno, pues sin ningún gestor de cuenta, no ayudándoos, eh, tenéis la sección de ayuda donde podéis crear un caso y el equipo interno de Amazon, tanto a través de chat o a través de email o a través de llamada, os pueden guiar un poco en estas decisiones, ¿vale? Entonces, de hecho, los gestores de cuenta, cuando es algo relacionado a Seller Central y no de la parte estratégica, os recomendamos ir a la parte de ayuda dentro de Seller Central para que el equipo interno de Amazon que también entiende pues, eh, toda, la, toda la parte de Seller Central y cómo guiaros, os ayudan en, en todo este proceso. Vale, aquí hay un participante que comenta que se ha registrado en Seller Amazon, pero al seleccionar la cuenta no aparece España, solo una lista de algunos países. Vale, pues esto es, este es uno de los casos que tendríais que mirarlo con, con ayuda, con el equipo interno de Amazon, porque al final entiendo que se, se trata de, de algo técnico de, dentro de Seller Central, por lo tanto, así. De todas formas, si quizás haya sido en el registro que os habéis registrado no en, no en España, sino en algún otro país. Eh, ten, tendría que revisarlo, es, es un caso individual. Por lo tanto, mi recomendación es que vayáis a, a ayuda y si no, pues eso, que contactéis al, al correo que, que, que te compartiré, Ana, para que luego lo puedas compartir. Vale, aquí pregunta también un participante que cómo se contacta con el equipo interno. Bueno, os vamos a enviar la presentación, tanto la de Markel como la de Antonio González, y, y la visualización que se colgará en. ...en la página web de Andalucía Trade en el apartado TV. Eh, cuando os envíe la documentación y el enlace... ...os pasaré también el correo electrónico que me faciliten... ...Marque y Lealoña. Estupendo. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Yo solo quería comentaros que mañana se publica la convocatoria... ...para la segunda sesión online, ¿vale? El segundo, eh, como os he comentado al principio, en el módulo 1... ...que es online, hay cuatro sesiones, hoy hemos celebrado dos... Y el miércoles 8 de noviembre se celebran otras dos, también con Markel Gajati y con Antonio González. Y ya mañana estará la, la convocatoria disponible en la página web y se enviará un mailing a las empresas. Exacto, y veo, veo una última pregunta de, de Sonia. Eh, se hace a través de ayuda dentro de Seller Central, eh, arriba a la derecha existe ayuda. Y dentro de ayuda eh, tenéis que ir a recibir asistencia y vender en Amazon, donde ahí pues, veis los diferentes casos y os podéis poner en contacto con el equipo interno. Muchísimas gracias a todos por conectaros y, y, y destacar una vez más, como decía Markel, eh, esta plataforma que tenemos de, con, con contenido que está de, de forma abierta y completamente gratuita para que, para que incluso podáis repasar parte del contenido que, que, os haya, que os ha contado Markel. ¿no? Tenéis un apartado dedicado como a empezar a vender para aquellos que, que os estéis planteando y queráis repasar un poquito más el, el contenido que hemos visto y también cuestiones más específicas, por ejemplo, de marcas. ¿no? Eh, entonces os invito a que. A que registréis y que tenemos más de 20 cursos eh, y como, como también decimos en, en Amazon Despegar, nosotros somos una, una, una opción, y, pero bueno, también tenéis contenido eh, más generalista para aprender incluso qué os ofrece un canal online de forma más generalista. Y, y esperando eh, volveros a ver en dos semanas. Exactamente. Pues muchas gracias, Marque Laluña, y muchas gracias también a todos los participantes en este ciclo de talleres. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Este gracias, Ana. Gracias, Laluña. Gracias. gracias a todos.